partir de textos de Tirso, Zorrilla y Molière, el Don Juan de Pelmanek se muestra más humano y se entrega a un examen vital. Un actor enfrentado a tres títeres y en medio un personaje que, sin saberlo, removerá los cimientos de todos ellos. El actor y cantante Miguel Tubía presenta su espectáculo unipersonal El día que miré a Lisa, un monólogo musical con las canciones más representativas de musicales genuinamente americanos y europeos. La música será también la de los grandes éxitos de The Beatles, que subirá a escena The Cover Beatles, cuya semejanza con los originales es increíble. La de la actriz y cantante Naya, con su primer disco cantado en castellano, El último primate. Y la del artista argentino Andrés Calamaro. Se cumplen 25 años del Festival de Títeres y Marionetas Titirimundi, sus bodas de plata, y comienza no en su sede habitual, Segovia, sino con un avance en Valladolid. Será mañana en la Sala Ambigú con Pelmanet. Un actor se enfrenta a tres títeres en la obra Don Juan o Memoria amarga de mí. ¡Mira! ¡Jacob! ¿Qué diablos haces aquí? A la justicia burlé y a las mujeres vendí. Ahora sé que la muerte estaba en mi contra, negándome lo único que podía dar sentido a mi vida. Un final heroico. Un espectáculo que repite en Titirimundi, estrenándose en Segovia en el pasado 2009. Es Don Juan o Memoria amarga de mí. En él, tres títeres de gran tamaño son manipulados por el actor Miguel Gallardo para darles vida. Un espectáculo para mayores que podemos ver mañana en la Sala Ambigú de Valladolid. ¡Habla! Te doy la libertad de decir lo que piensas. Miguel Gallardo, alma mater de la compañía Pelmanek Teatro, nos muestra a un Don Juan viejo, incapaz de valerse por sí mismo, dependiente de los cuidados que le dedica un joven fraile en el monasterio que acoge al antaño conquistador. Solo le quedan los recuerdos, lleva una vida que no desea vivir. Hasta te han oído reír de sus invenciones a todas luces irreverentes cuando no blasfemas. ¿A qué viene ese cambio? El actor, en el papel del joven fraile, Don Juan, otro anciano y la muerte, comparten escenario para contarnos fragmentos de las obras que sobre Don Juan escribieron Tirso, Molière o más actuales como Josep Palau y Fabré y, por supuesto, Zorrilla. Nos muestra un Don Juan que está lejos del arquetipo del joven conquistador, ágil y simpático. Es un viejo cascarrabias, amargado, que se enfrenta a sí mismo. Súbitamente el cielo ha provocado en mí un cambio. Estimado señor Don Luis. Señor, me alegro mucho de tener noticias vuestras, después de tanto tiempo de silencio. ¿Dónde estáis? ¿Por qué desaparecisteis sin dejar rastro? Me temo que son preguntas que no hallarán respuesta. Os adjunto el encargo que me pedisteis. Un thriller clásico iconoclasta que arrastra al espectador a una espiral de emociones y sentimientos. ¡Vos me enseñasteis a perdonar! Vos que llegó aquí ha dejado de llenarte la cabeza con sus historias de famoso aventurero. El mundo no es como te lo ha pintado él. Nos vamos al cabaret que ofrece Miguel Tubía. Él ha creado e interpreta el musical El día que miré a Lisa, un espectáculo que narra la supervivencia de un actor en clave irónica y humorística. Fragmentos de Cabaret, Los Miserables o Bodas de Sangre, mañana y pasado en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Nunca en desamor, el aire, la luz, el agua del mar, azul que lo da. Es un espectáculo a caballo entre lo que es un musical con un monólogo y un concierto dramatizado. Es unipersonal. Se compone de un libreto que cuenta una historia con carácter anecdótico. Podemos decir también que es autobiográfico debido a que estos números han sido ya interpretados por la larga trayectoria de este actor y cantante.
Es una visión filosófica del teatro y mezcla todo con una selección de números emblemáticos del musical americano y europeo. Además, añadirle el musical creado por el propio artista, Miguel Tubía, Bodas de Sangre, que estrenó en Bogotá. Despertar sin recordar lo mágico. Es autor de este espectáculo en el que el guión, en clave de humor, está en torno a la supervivencia de un actor del género musical. En el escenario, un piano y distintos elementos escénicos que irán cobrando vida entre monólogos y el concierto dramatizado, repartido en 7 capítulos. De cabaret escucharemos Maybe This Time y New York, New York, de Los Miserables, tres temas que se encadenan en un collage. Tiempo también para sus propias vivencias en la ópera de 4/4 o una dedicatoria a Federico García Lorca. El proyecto Vitrinas, paralelo a la programación del resto de espacios expositivos del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, se desarrolla en un espacio compuesto por dos grandes vitrinas de cristal a modo de escaparate. Y allí nos encontramos con un trabajo pedagógico y cultural, Proyecto Hipatia, pedagogías de género en espacios de reclusión. La exposición que tenemos en esta temporada en las vitrinas del museo hace referencia al proyecto Hipatia, el título de la exposición es Pedagogías de Género en Espacios de Reclusión. Y hace referencia a todo un proyecto cultural y educativo extenso que hemos desarrollado con las mujeres recluidas en el módulo 10 de la prisión de Mansilla de las Mulas aquí en la ciudad de León. La exposición se ha querido mostrar por orden cronológico para que el espectador que tenga un poco claro cómo empezó todo, cómo empezó esta colaboración con la prisión de Mansilla de las Mulas y cómo poco a poco, desde los comienzos, desde las primeras visitas que se hicieron al MUSAC, fue surgiendo como la necesidad por parte de las mujeres y la necesidad también por parte del MUSAC de establecer un vínculo más fuerte, por así decirlo, no dejarlo simplemente como visitas al museo, sino poder de alguna manera aportar algo interesante, ¿no?, desde el Museo de Arte Contemporáneo a las reclusas. De esta forma surge la revista Hipatia, que es una revista que han estado elaborando exclusivamente mujeres del módulo 10, de Mansilla de las Mulas, y de alguna forma lo que muestra la exposición y lo que nos parece también interesante un poco visibilizar es cómo la revista ha funcionado como catalizador, pero no ha sido la única acción que se ha realizado en estos casi 4 años de trabajo, ¿no? O sea, hemos querido mostrar todo el trabajo interno de talleres, de proyecciones, debates que hemos tenido,
la manera también de decidir pues, secciones, temáticas, etc. Entonces, bien, es como un trabajo a fondo. La persona que se vaya a acercar a la vitrina va a poder, de alguna manera, involucrarse, o hemos intentado que estén de alguna manera dentro del proyecto, ¿no? Que vean las películas que ellas vieron, que vean los cuestionarios que ellas también escribieron, que se metan un poco también en la vida, en la vida que se lleva dentro de un módulo en la prisión, ¿no? Que son circunstancias pues, bueno, bastante diferentes a las que vivimos fuera. También es importante decir que se acaba, que ahora con esta exposición, ahora en abril de 2011, sacamos el último número de la revista Hipatia, el número 5, con textos de todas las personas que han colaborado en estos años en talleres y encuentros con las internas. Y bueno, hemos sacado una edición especial de este número, como os comento, que se va a poder, que los espectadores lo van a poder llevar gratuitamente a casa. Y con esto pues termina el proyecto Hipatia. Ha sido, la verdad, un trabajo bastante gratificante para todos, ¿no? Para todas las que hemos estado involucradas en él, y que esperamos que de alguna manera también poder comunicar al público de la ciudad que en el museo hay trabajos internos que tal vez no se están viendo, pero que van encaminados un poco a compartir el arte y la creatividad con todos los ciudadanos. Años han pasado desde que Calamaro pisara Valladolid por última vez. Este sábado el icono de la música argentina vuelve con su gira On The Rock, su única parada en la comunidad. El nombre de la gira viene dado por el título de su último álbum, que publicó el año pasado y en el que contó con varias colaboraciones, entre las que se encuentran Diego El Cigala, Calle 13 o Enrique Bunbury. Un disco que podría considerarse una segunda parte de su anterior trabajo, La Lengua Popular, ya que sigue la misma línea, letras ligeras a la vez que poéticas y una gran riqueza musical. En esta gira, los fans volverán a disfrutar de algunas de las canciones más contundentes del cantante argentino, como Me envenenaste, Flor de Samurái o El Salmón, un tema que muchos consideran su gran obra. No me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro. Esta gira, que le trae a Valladolid el sábado, se solapa además con el lanzamiento de su último trabajo discográfico, Salmonalipsis Now, un doble disco con el que pretende celebrar los 10 años que el mítico álbum El Salmón cumplió en noviembre. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes. So keep a ball, 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 you're still here. La cantante y actriz Najwan Imri acude este sábado a la sala Angar. La navarra de origen jordano, cuyo nombre significa éxtasis en árabe, llega a la capital burgalesa con El Último Primate, su cuarto disco de estudio en solitario. La cantante dedicó 2 años íntegramente a la creación de su último álbum, dejando a un lado la interpretación. A diferencia de todo lo que había hecho hasta el momento, El Último Primate, estrenado el año pasado, fue elaborado en Londres y cantado en español.
Nimri ha dejado aparcada su relación profesional con el productor Carlos Jean para centrarse en los directos de su último disco. Se aleja de los sonidos electrónicos que marcarían los principios de su carrera para editar un disco más oscuro. Canciones como Siento el diablo en mí, Como un animal, Me tiene que doler y Con un puñal se desenvuelven en una estética sombría, con referencias a huesos y una portada en la que la cantante aparece haciéndose pasar por un esqueleto. Nacho Animri ha sabido crear su sonido y compaginarlo con la interpretación. Desde que empezara su carrera musical de la mano de Carlos Jean, le ha dado tiempo de publicar 8 discos, 4 con la formación Najwa Jean y otros 4 en solitario. Además, ha participado con Amenábar en Abre los ojos y con Julio Mede en Me, Lucía y el sexo. O recientemente ha aparecido en la última película de Iciar Bollaín, También la lluvia. Este sábado, la Sala de Creaciones Musicales Hangar recibe a esta artista con un disco personal que el público podrá disfrutar en castellano. Hoy en Escena quiero invitarte a asistir a este concierto de Nayo Aninri el sábado día 7 en el Hangar de Burgos. Para ello solo tienes que responder correctamente a esta pregunta. ¿Cómo se llama el último disco de la cantante? Mándanos la respuesta junto a tus datos personales y número de teléfono a hoyenescena@rtvcyl.es. Puedes ser el ganador de una de las 2 entradas dobles que sorteamos. Los grandes éxitos de la legendaria banda británica The Beatles sonará en la noche de mañana en Valladolid, en el concierto ofrecido por The Cover Beatles, un grupo de gran parecido físico y considerados mundialmente como el show de los escarabajos en el mundo. The Cavern Beatles no solo es una banda tributo del cuarteto de Liverpool, sino que además cuenta con la autorización y el respaldo del local donde hace 50 años John, Paul, Ringo y George comenzaron su leyenda. Una gira que arranca esta tarde en Bilbao y que mañana los trae a Valladolid con un espectáculo en el que recuperan ese ambiente y ese sonido tan característico de los llamados The Fab Four. El look, los instrumentos e incluso la indumentaria imitan a la perfección a los creadores de Yellow Submarine. Aunque en los comienzos de la banda no solo había canciones de los escarabajos, el grupo nació como una banda para interpretar diferentes temas de distintas bandas, pero después de probar con varios estilos de música, descubrieron que emulaban la música de The Beatles con más precisión que el resto, principalmente sus armonías vocales. The Cavern Beatles ha sufrido cambios a lo largo de su carrera, pero en esta gira española, que los traerá también a Salamanca próximamente, la banda está formada por Paul Tathop, haciendo las veces de John Lennon, Steve White, de Paul McCartney, y Craig Gamble y Simon Ramstein, como George Harrison y Ringo Starr, respectivamente. En las casi 2 horas de espectáculo de The Cavern Beatles hay algo para todo el mundo, desde el fanático hasta el que se acaba de acercar al sonido Beatle, una mezcla de éxitos y otros clásicos no tan conocidos para que todos los periodos de The Beatles queden representados. Sun, here it comes. Sun.
sun, sun, here he comes. Sun, 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 here he comes. Os decimos adiós o hasta luego, porque mañana viernes os avanzaremos las actividades culturales, como siempre, más destacadas del fin de semana en Castilla y León. Hasta entonces, besos, nos vemos.